Hola chicas, hola chicos. Bueno, pues ahora os traigo la reseña de la paleta de Natasha Denona, que le ha puesto el nombre de Circo Loco. Bueno, esta es la cajita, es una caja de cartón normal y por ahí vienen las especificaciones, con un montón de especificaciones, todas en inglés, por supuesto. Y lo que me llama la atención es que dice que no tiene conservantes, ni aceites minerales, no testado en animales, sin parabenos y que está fabricado en Italia. Dice que permanece 24 meses abierto. En una sombra no, en absoluto. Puede permanecer años y años, así que... pero bueno, ellos tienen que ponerlo por ley. Bien, la paleta es igual que la anterior, que la Tricom, es decir, un poco más grande que la Bronce y un poco más pequeña que la Sunset Palette, por ejemplo. Y es muy bonita. Bueno, las cajas son muy buenas, trae un excelente espejo. No os voy a hacer look, por lo menos de momento, porque hoy os he hecho la reseña de la Naked Wild West, Salvaje Oeste, y he hecho el look. Entonces, bueno, quería grabar esta para que la tengáis ya, y bueno, posteriormente haré el look. Sí que lo haré, pero lo haré posteriormente. Trae 15 sombras, como todas estas de este tamaño. Son unas sombras que son una pasada, súper bonitas, como siempre, por detrás para recolocarlas, que yo decía, os habéis reído mucho de mí, porque yo decía que era para sacar las sombras y comprarlas sueltas, pero al parecer Natasha Denona no vende las sombras sueltas, que yo he visto algunas sueltas, pero no muchas, pero por lo visto es para que tú las puedas recolocar. Yo ni se me ocurre sacarlas para recolocarlas, me da igual donde estén. Bueno, pues como os digo, 15 sombras, de las cuales 9 son brillantes y 6 mate. Los mates son muy especiales, hay que hacer un look con ellos para verlos, porque son muy especiales. Serían esta, este verde, este rojizo precioso y este morado oscuro, y las demás todas brillantes. Bueno, pues vamos allá, vamos a hacer la reseña. Voy a sacarme el reloj, me voy a aplicar una prebase. Esta es la anti-smog de Hypoallergenic, de Bell Hypoallergenic, y para que se vean bien las sombras, que además tengo las manos y el brazo bastante secos con tanto hidroalcohólico, sobre todo las manos las tengo destrozadas. Y como siempre, últimamente vamos a utilizar estos aplicadores que se pueden hacer 4 pruebas con cada uno y que he comprado en Amazon. Si alguna os interesa, os doy el link. Bien, y vamos a hacerla tal cual está en la paleta. Es decir, vamos a empezar por la Firework, que es un mate naranja. Este no es caldera, es naranja. Muy bonito, pero naranja. Luego una brillante, que es la Razzle Dazzle, que es un color muy, muy especial, que no lo tengo en ninguna otra paleta, porque es un rosa fucsia, pero con un subtono morado. Tiene también... es duocromática, si os fijáis se ve marroncita, rosa, más rojiza, está muy chula. Luego viene la segunda mate, que es la Acróbata, que es un verde oscuro azulado precioso. Es muy bonita. Un brillante, que es un plateado precioso, que es la Snow Cone, es un plateado típico. Tiene un brillo muy bonito. Y como veis, las brillantes son de las que me gustan a mí. No estos brillos con purpurina, sino brillantes sin purpurina y punto. Que para el párpado maduro es súper buenas. Y la
última de la fila de arriba es un mate, que es la Cotton Candy, que es un rosa palo muy muy bonito, la más clarita de la paleta, y que es esa, muy bonito, ese me gusta mucho, es la más clarita de la paleta. Vamos a la segunda fila. En esta fila hay tres brillantes y una mate, que es la última. Y tenemos primero la Electric, que efectivamente es un azul eléctrico. Es oscuro, pero muy bonito. Fijaros, es preciosa. Otra brillante, la Green, que es un dorado, pero un dorado no llega a bronce, pero es un dorado como viejo. Hay una cosa que noto y es que se mueven las sombras, cosa que nunca me ha ocurrido en una paleta de Natasha Denona. Esta no tiene una pigmentación demasiado fuerte. No sé. Ahora sí, un dorado bronce, pero con un tono bastante anaranjado. ¿Qué es ese? Si os fijáis, es un tono bronce, pero más anaranjadito. La Flip, que es un verde precioso. ¿Qué es ese? Muy, muy bonitas. Y la única mate en esta fila, que es la Fumine. Que no sé si se dice así, pero se escribe así. En la paleta se ve más oscura, pero es así como más alegre, más clarita. La Spiral, que vuelve a ser como la primera, anaranjada, pero brillante. Casi tiene el mismo tono, por lo menos aquí en la paleta. Se parece mucho, pero brillantita. Está muy bonita. Otra de las mate, la quinta mate, que es el morado oscuro, Magic. Es un morado muy oscuro, tirando al azul. Muy chulo. El Arealist, que vuelve a ser un brillante plateado, pero tirando al rosado, por lo menos aquí en la paleta. Sí, tiene un cierto... tira hacia el malva. No sé si lo apreciaréis ahí, pero aquí se aprecia bastante. El último brillante, la Oct, que es un azul marino, muy oscuro. Muy, muy, muy oscuro. Pero es un azul marino. Que yo azules marino he visto pocos en las paletas. Y ya la última mate, que es la Joker, y que es ese color rojizo que os enseñaba antes, y que tiene un color muy, muy bonito. Es un color entre rojizo, entre fucsia oscuro. Es muy bonito ese color, me gusta. Bueno, pues estas son todas las 15 sombras. Aquí veis ahí un hueco, pero no hay hueco. Ahí lo veis. Es la rosita, esa rosa palo tan bonita. Y estas son las 15 sombras. Es una paleta preciosa. Así queda. Veis que apenas se nota. Sí, se nota que se ha tocado. Porque, claro, las sombras son cremosas. Quizás no son tan cremosas. Fijaros la potencia, porque se ve diferente con los bastoncillos esos que tocándolas con el dedo. Tiene la misma potencia de siempre de Natasha Denona, pero no son tan cremosas como otras. No son tan cremosas como las anteriores, como la Sunset Palette, como la Bronce. Son algo menos cremosas, pero están muy, muy bien. Esta paleta es muy especial por el colorido que tiene. Es muy especial, es muy bonita y muy, muy cara. Claro, estos colores pues no los usa todo el mundo, pero a las personas que les gusta hacer looks fuertes como este, es muy, muy bonita y creo que esta merece la pena. Os decía en la anterior reseña, que no sé si veréis antes o después, que es la de, como os digo, la de la Naked Salvaje Oeste, que esa paleta me ha decepcionado un poco, porque es terriblemente polvorienta, pero además es polvorienta
en las sombras brillantes, que no son crema, son polvo, y en las sombras mate. Son tremendamente polvorientas, mancha, no es decir que las saques como hay otras muchas, y por ejemplo la Naked 1, la 2, las dos Basics, que te aplicabas y veías que salía polvo. No, esto cae, y cae inmediatamente. En cuanto apoyas el pincel, automáticamente, ya no hace falta que frotes, automáticamente cae por todo. De hecho, yo con el look ya tenía el rostro hecho y tuve que utilizar una toallita y volver a reaplicar ahí la BB Cream, porque me la había chafado totalmente. Y una paleta de Urban Decay, una paleta de 50 y tantos euros, pues no. No puede hacer ese tipo de cosas. Yo creo que ahí no han acertado. Es una paleta preciosa, pero hay que saberlo. Hay que saber que es tremendamente polvorienta. Y en cambio esta no. Estas son la calidad de siempre, de Natasha Denona. Pero sí que he notado que son menos cremosas. Algo menos cremosas. Lo cual tampoco me disgusta. No me parece mal, porque a veces son demasiado cremosas. Pero bueno, a mí me gusta la textura normal de Natasha Denona. Pero esta está también muy, muy bonita. Bueno, pues esta era la reseña que os traía. En breve haré un look con ella, porque claro, hoy no me apetecía desmaquillarme, tengo que grabar todavía más vídeos y no me apetecía nada maquillarme y volverme a maquillar. Pero os lo haré en breve y haré exclusivamente el vídeo del look desde el inicio, como siempre hacemos desde el inicio. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis pasado sobre todo un ratito agradable conmigo ahora que estamos casi sin poder salir, y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos, y nos portamos bien. Y os las dejo ahí para que las veáis. Chao, chao.